ya me parecía antes de leer la obra harto meritorio que exista y persista una línea editorial de crítica de fallos tan escasa en nuestro medio, y de la cual yo sin duda me he beneficiado de los números anteriores. Lo que me cohibía es que 7 de las 13 sentencias comentadas son del Tribunal Constitucional en el periodo en que pertenecía a él. Marisol Peña, que está aquí presente, puede atestiguar porque padeció mi dificultad de abandonar un debate. No pocas veces he pensado que mi afición al tenis se debe al infinito placer que me brinda la sola posibilidad, no muchas veces realizada, de dar vuelta al final de un partido que parecía enteramente perdido en la última pelota. Para un obstinado como yo entonces, va a estar siempre presente la tentación de presentar un libro devolviendo a quienes lo critican algo de la propia medicina que ellos emplean con las sentencias que critican. La posibilidad de caer en esa tentación, por cierto, de mal gusto, motivaba mis titubeos. Voy a tratar de huir de ese riesgo, aunque como ustedes verán, no me pude librar enteramente de hacer crítica a los críticos. Invocaré desde ya en mi favor la atenuante de suponer que el Instituto ha invitado a alguien que más de una vez ha discrepado de sus posturas, es porque no esperan una presentación puramente complaciente. La jurisdicción hoy en día configura el orden social y lo hace a partir de mandatos de optimización abiertos que suelen concurrir competitivamente frente a un caso. En esas condiciones es legítimo, me parece, y bueno, una aproximación crítica como la que hoy se presenta y nuestro Nobel juez debiera leer, por lo tanto, el libro. Termino con algunas cuestiones que me parece una valiosa línea editorial como esta pudiera discutir aún más a fondo, a pesar de la vínculos ligeros que vienen, pero creo que aquí hay una contribución muy valiosa que a lo mejor puede profundizarse. Según dicen expresamente en su presentación los editores, se han propuesto, comillas, contribuir al análisis del mundo judicial desde la perspectiva de la libertad. Más adelante llegan incluso a apropiarse y a personificar este valor al decir, por ejemplo, que en materia pública la libertad celebra con entusiasmo el voto de mayoría del Transantiago II y el voto unánime en turno de abogados, pero se lamenta en el fallo de las ISAPRES. Por mi parte, diré que me alegro que esas expresiones no sean tomadas al pie de la letra, ni por ellos mismos, ni por los autores de los comentarios. Me explico. Si bien he dicho que comparto y valoro hacer un examen de fallos desde la perspectiva de un valor jurídico, como es la libertad, sería a mi juicio un error pretender erigir ese valor en el único parámetro de enjuiciamiento de una sentencia. Tal mirada requeriría previamente justificar primero una primacía a priori de un valor sobre los demás, sostener en segundo lugar que esa primacía está así decidida en nuestro derecho positivo, afirmar en tercer lugar que esa disposición a preferir siempre a la libertad cuando entra en tensión con otros valores como la seguridad, la igualdad o la dignidad va a producir efectivamente el resultado práctico de favorecerla, y negar, por último y en cuarto lugar, la necesidad de ponderación. Si la primera es una discusión filosófica opinable, la segunda, la de que nuestra Constitución consagra la libertad como el valor central, sería, creo yo, insostenible como interpretación de la Carta Fundamental, mientras la tercera y cuarta son premisas también harto discutibles. Afortunadamente, esta primacía de la libertad no gobierna el análisis de los fallos. ¿Qué es entonces enjuiciar sentencias desde la perspectiva de la libertad si en definitiva ello se traduce en posiciones que igualmente adhieren a la seguridad, por ejemplo? ¿Deben los jueces ponderar entre principios y valores competitivos sin o con una jerarquía a priorística? ¿Debe la libertad tener una consideración especial en los actos de ponderación judicial cuando se tensione con la dignidad, la igualdad o la seguridad? ¿Cuál debe ser esa consideración especial? Pienso que aquí hay un debate pendiente, no para resolverlo naturalmente, pero para profundizarlo, de manera tal que los jueces y la comunidad jurídica tengan elementos de juicio cada vez más ricos acerca de lo que cada uno reclama de las decisiones judiciales. La segunda y última proposición crítica, ya dije que me tomaría cierta venganza de dar a los críticos de su propia medicina, quiere partir con una alabanza que no es solo táctica. Una de las cosas más valiosas, creo yo, de este volumen es la calidad técnica del análisis crítico de los fallos. Incluso para quienes como yo lean con cierta alerta crítica un libro que se propone analizar fallos desde el punto de vista de la realización de un solo valor, encontrarán en este volumen un conjunto de comentarios densos y bien fundados
en las más clásicas y asentadas virtudes de la argumentación jurídica. Añadan a ello una buena explicación de los problemas que se trató de resolver.